Bienvenidos un día más, ahora sí que sí, a episodio, si no me equivoco, 10. ¿10? Episodio 10, sí, episodio 10 de Final Fantasy VII Rebirth. Vamos a ver qué tal, vamos a continuar haciendo cositas secundarias, sobre todo en un streaming y en un vídeo en YouTube. Si lo estás viendo en YouTube ahora mismo, muchas gracias por estar por aquí, sigue el canal si quieres. Y suscríbete, claro, y demás. Ah, mira, no había cogido esto, en serio. Y nada, vamos a darle, vamos a estar seguramente... ¡Ah, materia de rezo! Así de chill. O sea, lo de... Oye, pues no está mal, ¿eh? Además nivel 3. Vamos a meterle fuerte y flojo, va a ser unas 2 horitas seguramente. Y para ello, pues vamos a ver a dónde tenemos que ir para seguir completando las cositas. Lo último que hicimos fue la protomateria de esta zona y por ende, toda la región de Gongaga, ¿vale? De Gingingungangangan, está hecha. La de Corel me dijisteis que hasta el final seguramente, o prácticamente hasta el final, no se va a poder encender, ¿no? La de la protomateria de... Corel, pero bueno, tenemos aquí la de la región esta y a ver qué es lo que pasa. Así que cambiaríamos de región. Lo único que para ello tenemos que ir al... ¿no? Aquí. Tenemos que ir a hacer un viajecito para que Cid nos traiga. Supongo que Cid terminará siendo un personaje jugable, ¿no? O nos van a engañar. Vale, ¿dónde estaba el...? Ah, mira, hay aquí unas cajillas. Vean. El otro día sufrimos bastante con lo del Mentalis, pero bueno, lo hicimos, ¿sabes? Así que ya nos quitamos eso. Si no lo visteis, joder. Cómo rajé, ¿eh? Jugando. Joder. Pero porque fue el reto, hasta la fecha, el reto más jodido, ¿eh? De todos. Vale, vamos a ir a Cañón Cosmo. Un poquito de Cañón Cosmo, a ver qué pasa. Venga. Así que... Es lo que te van a cobrar por el mapilla, ¿el qué? Pobrecilla Yuffie, tío, siempre igual. Vale, pues región nueva. Vamos a echar un vistazo. A ver, por aquí qué hay. Supongo que nuevos materiales, nuevas cositas para hacer de síntesis. Ah, $2,400 me van a cobrar por un mapa nuevo, ¿no? El DLC. Mira un cactus. Seguro va a haber 500 de estos, ¿no? Qué guapo, tío. La verdad es que el mapeado... O sea, los biomas, ¿no? Y todas las zonas y demás, joder. Son preciosas, tío. Verdaderamente bonitas. Creo que han hecho un buen trabajo, ¿eh? En Square Enix con el tema de... Mira, por aquí hay... Hay cofres, ¿no? Si no me equivoco. Han hecho un gran trabajo, tío. Tin, tin... Y la música, joder. Mira, aquí hay un cofrecito. 3.000 guiles. Va a estar por aquí, ¿verdad? ¿O no? Sí, ahí está arriba. Vale. Bien. Pues lo dicho, vamos a estar unas 2 horitas. Mineral de planetita. Vamos a estar unas 2 horillas. Vamos a hacer cositas y demás, sin más. No sé, igual nos salta alguna principal. Porque ya sabéis que puedes ir tranquilamente y de pronto, pum. A ver qué hay por aquí. Vale, Villa, nos vemos. Muchas gracias a todos por pasar, ¿eh? Sí, hoy tenemos fútbol. Sí, hoy a las 8 un poquito de entrenamiento. Estaba pensando, digo, mira, por aquí con un chocobo habrá un tesorito. Estaba pensando, digo, venga, me quedo aquí hoy de viciada máxima para hacer cositas. Pero es que... Uy. No pretendía yo... Ah, bueno, ¿podemos poner el coche? Por aquí. Igual, ¿no? Pero nada, dije, digo, tío, mejor entreno un poquito, hago ejercicio y demás. Tú a las 10, claro, un poquito más tarde. Por aquí iremos con chocobos. ¿De qué color serán los chocobos de esta zona, tío? ¿Cuáles hemos visto ya? Hemos visto verdes, amarillos, blancos hemos visto. ¿Negros creo que hemos visto también o no? No, negros no hemos visto. Ahora tengo dudas. Bueno, ya veremos. Mira, pajarracos nuevos. Vamos a ver qué tal estos. Vale, vamos a hacerle el análisis de rigor. Dice Kikiriquillo. Dice, va de embate temerario para infligirles fatiga. Madre mía. Yo creo que o me he puesto fuertísimo haciendo... Nah, esto será una mierda, ¿no? Estos enemigos. No por otra cosa.
Digo, me he puesto fuertísimo, tío, haciendo... ¡Oh, estos me suenan! ¡Las tortugas ninja! A estos creo que había que hacerle... cuidado con el salto. Vamos a hacer análisis. Y ataca su debilidad elemental para causarles fatiga. Vale, o sea que con hielo. A ver, vamos a hacerle... ¡Ay, no tengo con Cloud! Cloud no tiene ningún ataque especial, ¿no? Que haga hielo. ¿Me vas a atacar? No. Me toma dos críticos ahora. ¡Ah, mira! El de... Pues creo que ahí le he metido fatiga con alguno de ellos. No me digas con quién. Pero ahí alguno de ellos le ha metido fatiga. Ah, bueno, puedes vincular materia, es verdad. Eso sí. Elemental gélida al arma, ¿no? Eso sí. Hay alguien, no sé quién tiene la materia de Piro y la, ¿cómo se llamaba? La no sé qué glacial, que es la del Piro y hielo. Vas a tener que pillar unos SSDs en el ordena. Un ranchito de... ¡Son azules! ¿Pero dónde está Yuffie? ¿Va a estar cantando? Ah, vale, está ahí. Yuffie somos todos, realmente. Joder, Cicica, y dicen en inglés Johnny, tú. Se te va la olla. My apologies. I don't believe we've met. I'm Kamaria, the owner. Chocobos azules, gente negra, pero ¿esto qué es? ¿Te imaginas, tío? Súper feo, ¿eh? No, se lesionó. How would you like to use my training course? I had carrerita de chocobos. Just for Shawnee, but now it's going to waste. Someone ought to put it to good use, don't you think? And who better than you young go-getters? I don't know. Ever run a ring course? It's simple. You strap yourselves in and fly through a series of... Una carrera de anillos. I reckon you won't find... Es Espiro de Dragón esto ahora. Where else? Whoa! That sounds amazing. You want to try it, right? Imagine how jealous everyone will be. Sure. But first, you'll need to catch yourselves a chocobo. One that isn't afraid of heights. A fine bird. Vamos, que vamos a tener que hacer la de sigilo con los chocobos, ¿no? Over to the training course. Twisting paths and bewildering brushlands. She'll guide you through it all with ease. Okay. Atrapa a Pony. Vale, está por aquí, está cerca, ¿no? Ok. Vamos a echar un vistazo también por aquí, por la zona. Aquí hay objetiños, vamos a pillarlos. ¿Te imaginas caerte, tío, por el cañón? Literalmente te conviertes en Chocapic, ¿eh? Ah, por aquí te puedes tirar. ¡Hombre, Charlie! Nuestro pesado favorito. No tendrás más misiones para nosotros, ¿no, Charlie? Porque me pego un tiro en el esternón, ¿eh? A ver. Vamos a ver qué materias nuevas tiene y todo eso, aunque habrá que hacer misiones secundarias, claro, para ello. Tiene combo mágico. Dice, sigue un ataque del líder del grupo con otro elemento de la materia vinculada. No consume carga de BTC ni PM. ¡Oh, qué guapa! Y toxicopetria. ¡Oh! Toxicopetria, cuidado, ¿eh? Materia de brinco. Dice, permite dar un salto tremendo y caer en picado para... ¡Oh, esto está guapo, eh! El salto. Materia estratégica. Rellena la barra de BTC al emplear diferentes acciones que consumen segmentos de la misma. O sea, utilizando determinadas habilidades, la llenas también. Curioso. Simulador de combate. No sé si tenemos algún enfrentamiento nuevo. Ah, sí, el de Neo Bahamut. Pero tenemos que bajar el... No he querido ni enfrentarme a Neo Bahamut.
Nos intentamos enfrentar. Vamos a probar. Porque no tenemos. Buah. Además, Neo Bahamut tiene pinta de ser duro como él solo. Vamos, sin bajar el nivel de las invocaciones, no hemos hecho ninguno. Pero este hijo de puta, tú fíjate. Da todo el miedo, ¿eh? ¡Oh, lol, lol, lol! ¡Oh, lol, 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 lol! Es un mazo rápido, ¿eh? ¡Ay! Me ha dado sin querer. ¿Y eso? Uf, madre mía, qué miedo me está dando tú. Ya, igual hay que darle a las estas, ¿no? Punto débil. Porque si no, hará un ataque súper tocho. ¡Hola! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo! Y me deja pillado. Madre mía, esto va a ser complicado hasta cuando esté con todo, ¿eh? Madre mía, chaval. ¡Qué guapo! Joder, bloqueo y me hace 300, tú. ¿Qué, le baja la vida o qué? Vale, un ala terminada. Nah, pero no da tiempo, tío. Puedo hacer... Claro, es que no le he hecho análisis todavía, ¿eh? A ver, círculo planetario, tal. Onda trueno, onda viento. Uf, 900 del tirón, ¿eh? ¡Ah, me cazó! ¡Qué cabrón! Supongo que me tienen que atacar, ¿no? O sea, que le tienen que atacar. Madre mía. Bueno, pues no ha sido tanto para... Antes de que me agarre. Oye, pues le estamos quitando bastante de momento. Lo que pasa es que luego se pondrá especialito. Seguramente, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Madre mía. Madre mía. A ver. Oye, pues no está mal, ¿eh? Para como vamos. Para no tener modificaciones. Pero bueno, supongo que como siempre, ¿eh? Cuando haga el... ¿Me ha llegado a dar? Vamos a hacer sexto sentido. Es que sexto sentido no me dice nada, tío. Tendría que tirar con Aeris para hacerle la magia. Sexto sentido es que me da para tres. Para tres de BTC. A ver, no está mal, pero. No, métele. Disparo ignio. Ahí va. Iba a hacerle un parry, tío. Vale, un momento. No, no viene bien que, no, que me acerque tanto con estos cabrones.
No tengo límite puesto. Ah, pensaba que sí. Pensaba que sí, tío. Uf, qué mal rollo, ¿no? ¿Nos alejamos o qué? Es que, tío, ¿qué hacemos? Vale, y si ahora hago habilidad sincronizada, a lo mejor nos... A lo mejor nos libramos de Gigalfo Fulgor. No creo, ¿no? Ahora es cuando morimos todos, ¿no? A la vez. Madre mía. Game over, ya ves. Siempre hace lo mismo, ¿eh? Los cabrones. Vale, vale, está bien. Siempre hace lo mismo, que tienen un cierto ataque, tío, que es... Olvídate. Vale, para ser en... Para ser sin niveles, no está mal. Se hace, se hace. O sea, no ahora, pero se hace. Con una bajadita o dos incluso, ahí puede estar. Lo que pasa es que tendría que hacerle análisis y ver cómo coño... Seguramente que Gigafulgor lo hace cuando te hace tres cargas de lo de las... De lo de las alas, ¿sabes? Y hay que reventarle las alas, pero como Dios. ¿Qué capítulo vas? Vamos en el capítulo 10. Materias de 5. A ver. A ver, a ver, por aquí. Vale, tenemos cositas de estas. Vamos a pillarlas. Pilla esta montura. Pilla esta montura. Vale, y el resto ya lo pillaremos. El tema es... ¿Tienes cosas aparte de...? Sí, ¿no? Polvo de oro, ágata musgosa, madera tal, no sé qué. Ah, mira, tiene epidermis de bestia y tal. Cositas que... Misericordia del planeta, cebolla. Vale. Guay. ¿Va a haber pinchito? ¿Qué crees? ¿De pinchito a qué te refieres? ¿Qué tipo de pinchito? Ah, por cierto, tenemos un montón de movidas de estas, tú. Mejora, por eso no ha ganado. Por eso no gana la batalla contra Bajamón. Vale. Yo pillo esto, no sé de vosotros, pero me da la sensación de que esto... Pff, lo pillas por pillar, ¿no? Como que no sé. No le veo tan... Rollo de, buah, nos está viniendo bien, ¿sabes? Uno que involucra... ¡Ah! Vale, ya sé a qué te refieres. Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que no lo va a ver. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que no lo va a ver. Veremos a ver. O sí, no lo sé, es que no lo sé, no lo sé. No os puedo decir, tío. No os puedo decir. Vale. Vamos a ir mejorando cositas. Vale, esto es nivel 10. Vale, red 13 tiene 35 puntitos de estos. Vamos. Claro, como esto es un universo paralelo, ¿no? Es un universo alternativo, pues igual ocurren cosas distintas. Desde luego ya ha habido cosas distintas, o por lo menos cosas que yo por lo menos no recordaba que fuesen así. Vale, esto es Tifa. Haces un ataque mágico del elemento rayo que no consume PM. Vale, me parece bien. Y por aquí, rellena un poco la barra de BTC al comienzo del combate. Me gusta. Te cae mal Cloud. Joder, tronco. Lo has dicho varias veces, ¿no? Yo creo. No sé por qué, si Cloud es buena onda, tío. No es mal, tío. Es muy parecido al original, de hecho, si lo piensas. Es Cloud, literal. Vamos. ¿A Claudio le da un derrame? Puede ser. Bueno, ya le ha metido un poco un viaje, ¿eh? Así que tampoco... Aumenta en 100 la suerte cuando Kaisid va subido en el Moguri. ¿En el Moguri? O sea, es un Moguri lo que tiene Kaisid. ¿Qué va a ser un Moguri, hombre? Que no, hombre, no, que es un robot. Que a mí no me engañas. Vale, ya está mejorado todo esto. Vamos a ver qué cositas podemos comprar aquí de rebaja, que siempre compro. Vale. ¿Había algo más de rebajas? Pulsera caracola. Pulsera hecha a partir de... pues vamos a pillar 3. Sí. ¿Por qué no? Me da a mí la sensación de que nos puede venir bien. Y brazalete quemarrueda. También está guapo. Vamos a pillar otros 3. Venga. Luego seguramente que los podamos mejorar al 2.0, utilizar y todo eso. De hecho, ahora mismo yo creo que ya los podemos utilizar y que nos van a venir bien. Vale, el resto de materias las tenemos. Que me gusta llevar materias de todo tipo. Así que, por ese lado, de puta madre. De hecho, vamos a echar un vistazo, si me permitís, equipamiento. Y vamos a ver, pulsera cocodrílica, es la que tenemos ahora mismo. A ver, ¿estas son mejores? Es un poquito mejor. La caracola es mejor. Mira. La caracola es bastante mejor en ambos. Así que vamos a ponérsela. Brazalete del forajido. A ver.
también, igual que, bueno, y la de quemarruedas. Ah, la caracola no es mejor en este caso, pero en la de quemarruedas sí. Y además me da otro espacio para materia. Que de puta madre. Vale. Vamos. Es un robot de mogu gordo. Ya, o sea que, pero cuenta como mogurí también. Vale, pulsera caracola. Ah, por cierto, mira, tenemos el tercer ataque por ahí que podemos hacer. Este tiene cocodrílica, así que entiendo que también. Pues al final tenía que haber comprado más y todo, tío. Porque estos tienen el brazalete del forajido. Vale, vamos a hacer una cosa. Red 13 tiene todas las moradas, tío. Del... Rellena la barra de venganza al recuperar la conciencia tras quedar fuera de combate. No, carga de la barra de venganza más... vale, esta me gusta. Más rápido. Y por aquí de autoarma creo que ya lo lleva, ¿no? A ver, materia guarda, etérea, autoarma. Sí, robusta, vigorizante. Ya ves, lleva todas, tío. Bueno, pero de momento al equipo base. Vamos por aquí, a ver. Máximos PMs, guardia mágica. Reduce el daño recibido en ataques mágicos al bloquearlos con éxito. Daño por límite más 10. Aumenta el daño infligido por límites en un 10%. Aumenta el daño infligido por los ataques cuando tiene activado una materia elemental. Esta también me mola. Recarga oportunista de estallido. Aumenta la carga de la habilidad de estallido tras dejar vulnerable un enemigo. Eso también puede estar bien. Sí, me gusta. Vale, y por aquí a Eris, ¿qué le metemos, tío? La tenemos con cura. Vale, cura y la de todos. ¿Despiadada inspiradora? Sí. Ay, es que creo que se la puse a Cloud, ¿no? Pero luego se la quité. Sí. ¿La de todos que era azul? ¿O era...? O sea, área. Era, eso es. La de área. Vale, y bit máxima, prisa mágica. Sí, prisa mágica. Sin lugar a dudas que con Eric vamos full magias. Vale, está bien así. Venga. Tin, 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 tin. Vale, hay que pillar este y ir haciendo cositas. Venga. Go. Claro, Kite. Claro, Kite sí cuenta como gato. O sea, porque también es un robot. Qué muy raro eso, ¿eh? ¿Ahí sí puede tener descendencia? ¿Puede follar con gatos? Pregunto. ¿O eso es una actualización que le tienen que meter? Es un DLC. Puede, ¿no? Hay vídeos en internet. Puede. Vale, vamos a activar esta torrecita. Y a ver qué pasa. Módulo bioensemineador, ¿no? Ahí tengo que ir a por agua, tío. Ay. ¿Cuántos puntitos habrá que hacer aquí en Cañón Cosmo? 200.000 también. Serán 20. Tiene pinta, ¿no? Estoy viendo antenas por todos los lados. Me está poniendo hasta nervioso ya. Ahora lo veréis. ¡Adiós! Madre del amor hermoso. No sé cuántos son. Más de 20 puede ser, ¿no? ¿Puedo bajar de una? No. Vale. Bueno, pues vamos a ir haciendo cosillas. Vale, si puedo leer el mapa, parece que por aquí, ¿no? Sí. Mira, de hecho hay indicadores. 5 más 3 más 4 más 8, o sea, 12, 16, 19, 24. Vale. Pillar materiales. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que está de moda? Vale, por aquí. Bueno. Mira, enemigos nuevos. Hostia, estos son del... ¡Hola! Madre mía, cómo bajan de... Basilisco, debilidad hielo, inmunidad fuego. Ataca su debilidad elemental para causarle fatiga. No podrá camuflarse mientras la sufra. ¡Ah, que se camufla! Claro, es. Claro. Claro, ese ataque, por ejemplo, no me viene bien. Da igual, le reventamos. Le reventamos. Vale, por ahí habrá algo, no creo, ¿no? Y aquí no podemos llamar al coche. Vale, quiero ir por abajo, sí. Vamos a ir por abajo y por la izquierda, ¿no? Sí. Que es donde el chocobo, creo. Vamos a pillar el chocobo y así podemos ir en chocobo. Y más rápido. Y tenemos la misión principal. Bueno, misión de esas de encargo. Es aquí, ¿no? ¿Ah? ¿Tú por dónde es, loco? Ah, te vas para allá. Vale, vamos a hacer primero esto, anda. Que no creo que sea muy lejos, ¿no? El coche está en otra región. Tío, que te lo traigan, cojones.
¿Podemos ir por aquí? No, no, lo ves, pero no. Pero es por acá. Tin, tin. Tin, 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 tin. Ya, no entraba en el potrillo. Pues que traiga una vaca, coño, para el potrillo. Ok, la fuente vital del cañón. Venga, una cosita menos. 20 puntitos. Geografía de Cañón Cosmos. Vamos a leer ahora un poquito sobre Cañón Cosmos. Dice, la región de Cañón Cosmos se halla en el sur de del continente occidental y se caracteriza por su terreno árido y rojizo. El paisaje comprende innumerables desniveles y cuevas naturales. Por lo que se sabe, la geografía de esta zona se debe a la fuga de la corriente vital que ocurrieron a causa de fuertes movimientos sísmicos en la antigüedad. El bajísimo volumen de precipitaciones en la zona y las diferencias de elevación del terreno han dado lugar a un clima con gran oscilación de las temperaturas. Poca vegetación logra crecer en esta tierra, que resulta casi inhabitable también para otras especies. Aún así, ha florecido como la cuna de la astrobiología y acoge tanto a los sabios y sus discípulos como a los turistas atraídos por sus impactantes panoramas. Cañón Cosmos es famoso por lo bien que se ven desde allí las estrellas del firmamento, debido a la ausencia de nubes. Pues ya lo sabéis. ¡Hala! ¿Tú quieres colgar un coche? Tío, ese coche le podían haber puesto alas. El problema es que entonces Zid ya no sería necesario. Seamos sinceros. ¿Dónde está? Madre mía, los putos chocobos. Bueno. ¿Estáis preparados para tremenda misión de sigilo? Se me dan horribles estas misiones, eh. Tin. Vale, eso se daba con las piedras. Look, that's gotta be Apony. Apony. Uy. Pero qué te iba a decir. Ah, que te vas girando. ¿Me va a ver ese chocobo? Qué random, ¿no? ¿Y este me verá, sí o no? Ah, se pone a dormirla. ¿No hay piedras por ahí para pillar? Estaba viendo el otro, ¿eh? El de ahí. Claro, el problema es que este está aquí todo el puto rato. El tema es que tenemos que ir con esto, pero... Que ser así, tío. No me queda a mí muy claro, ¿no? Tiene que hacer esto cada vez que te vean, tío. ¿Me verá desde ahí? Vaya salvajes. Vaya salvajes.
corre. Frente. Tío. Ah, bueno, pero es que, claro, el propio Pony se pone a mirar por ahí. Vale. Vale, piedras de distracción que no son más que... ¿Podríamos dar a las palancas con esto? No, ¿no? No. A ver. Ay, no, pero llamamos la atención del bichoide. Vale. Que como en el anterior, tirábamos las piedras y hacían lo que le salía de la polla. Ah, no, claro. Pero es que, claro, no lo puedo meter aquí. O sea, este lo tengo que dejar aquí el carro, tirarle la piedra. Eso es. Corre. Corre, Clo. Bien. Uf. Bien, 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 bien. Se va a dar la vuelta. Porque igual le tengo que tirar. Vale, bien. Estamos, estamos. Vale, entonces. Dejamos el carro aquí. Hacer a la primera. ¿Creéis que a este cabrón hay que darle la vuelta, sí o no? ¡Oh! ¡Joder! ¡Horrible! Ganado. Vale, bien. Joder, qué cabrones son. Bien, 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 bien. Se ha sufrido, pero se ha hecho. Todo guapo, en morado. O sea, en morado, claro que sí, en azul. Soy daltónico. Todo guapo, morado. Una cosita menos. Venga. Nivel del grupo 7. Los chocobos voladores de cañón Cosmo han desarrollado la capacidad de desplazarse planeando por la garganta de este valle. En los altos desde donde se puede planear en chocobo hay establecidos circuitos indicadores con el icono de chocobillo. Además, hay generadores eólicos que crean corrientes de aire para permitir a los chocobos voladores regular su altitud y viajar más lejos. Aprovecha estas corrientes para planear allá donde quieras por todo cañón Cosmo. All right. Y de pronto todos salen con... Esto no lo explican en ningún momento, ¿eh? Rollo, en cuanto pilles un chocobo de ese color, se multiplican. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Ha costado, pero lo hemos hecho. Vale. Bueno, ahora podemos ir ya en chocobillo. Ah, tenemos que ir a... Uy, ¿aquí? Ah, aquí para el circuito. ¿Vamos al circuito de entrenamiento o qué? Vamos a enfrentarnos con esta peña, tío. Me apetece. Hola, qué hijo de puta. Hijo de puta, tío, se ha puesto en invisible. Oh, le he hecho un parry, tío, al aéreo. Hijo de puta, se pone invisible justo en el momento. ¿Allá? No. Come on. Whatever.
¡Qué pesado! Ya está. ¡Qué cabrón! Se ponen invisibles, tío. ¡Oh! Tin, 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 tin. No vamos a tener que enfrentar a las tortugas ninja otra vez. ¡Ay! Igual podía ir por aquí, ¿no? No, porque por aquí voy a este otro lado. Joder. Pero hay que ver muy bien el mapa, ¿eh? Mm. Ah, por aquí se puede bajar. ¿O no? ¿No me deja bajar por aquí? O sea, me dejas verlo, pero no bajar. Pero cabrón. ¡Bum! ¡Hola, qué poquito le he hecho! Que si le das en el puto caparazón, no le hacen nada, tío. Este no hace más. Vale, fatigado. Vale, ahora sí. Pero me quitan, ¿eh? Vamos. Tío, lo que yo no sé es cuándo. O sea, el por qué llamas a una. O sea, cuándo se activan las invocaciones. ¿Es porque hacer cierto daño? ¿Hacer ciertas condiciones? ¿O es rollo aleatorio? En plan de ahora. Vale, estamos por aquí. Y si no me equivoco, aquí es la carrera. Sí. Aquí estamos. Apony, you always seem to find me, no matter where I go. Aha! Let me guess. You're Shawnee? You were talking with your mom earlier. She said. ¿Por qué han decidido ponerle Johnny en inglés? Todavía no lo entiendo, ¿eh? I figured if you're not up for it, then we could give Apony her exercise. No, don't. Oy. We'll bring her back. O sea, me flipa que Yuffie tenga miedo a ir en lancha, vamos, a ir en avión, en coche y demás. Y diga, me pido primera para hacer esto. Dice, circuitos de bucle de chocobo consisten en planear a lomos de tu chocobo volador atravesando el mayor número posible de anillos de puntuación antes de aterrizar en la meta. Sírvete de los generadores eólicos del circuito para ascender o descender rápidamente y para acceder a los anillos de mayor puntuación. Dale. Sí, vamos a ver qué tal. Mira, otro minijuego, cómo no. No podía ser de otra manera, tío. Otro putísimo minijuego. Mantén pulsado para empezar. ¿A cuánta gente le ha pasado esto? Esa es una pregunta que me tengo que hacer. Porque te dice que pulses y ya está. No que tire para adelante yo, cojones. Estoy convencido que esta la pasa a mazo gente. Loco, si le doy para adelante y no tira, tío, ¿qué pasa? O sea, le doy con el analógico para adelante y no. Qué raro, tío. Tío, que no va para adelante. No, no entiendo nada, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe lo que tengo que hacer? Mirad, ¿eh? Lo mantengo para adelante, ¿eh? Y aprieto. Es que, ¿entonces? O sea, no sé si tengo que seguir dándole a R2 y... A lo mejor lo tengo que mantener, ¿no? Y ya está. Ah, vale. Joder. Yo creía que era solo la salida. Oye, ¿por qué no me dejas ver una mierda, tío? La cámara. Tío, no veo nada, ¿eh?
No puedo mover la cámara. Me parece una locura. Gira, tío. No, no. No lo has cogido, eres un hijo de puta. Se controla fatal, ¿eh? Vale. No tanto. Joder, es que no veas cómo baja. Cuando le da para bajar, baja en picado el cabrón. La cámara me gustaría que fuese distinta, ¿eh? Dios, que eran... Joder, no me he dado cuenta, tío. Bueno, no hubiese llegado al récord, ¿no? No. Claro, para el récord tienes que pillar todas, ¿no? Vale, vamos a pillar todas. Todo raro, ¿eh? Rarete. You know, if I were racing at the gold saucer, don't let it go to your head. Bueno, ya está, no te flipes y está todo acojonado con el... se raya, ¿eh? Yuffie es de mis personajes favoritos, ¿eh? Del juego, pero sin lugar a dudas. Es la polla. Luna oscura. ¡Oh! Un arma para Yuffie, además. ¿Qué dices? Sé que pillarlo. Sí, sí. Voy de gratis. Es que se puede con ambos. Puedo ir por aquí. Me rentará más. Oh, Dios. Bien. Bien. Hostia, es que no vas a llegar. Uf, qué justito. Es que cuando tiras para abajo, tiras súper rápido. Y este hay que tirar en picado como un cabrón. Ahí está, 3600. Vale. Sí, es pillar todos. Ti, tiri, 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 ti, ti, ti. Sí, lo del cabeceo, sí, sí, sí. Vale, luna oscura. Este era el más fácil, imagínate el resto. Vale, pues habrá que poner a Tifa en el equipillo y probar luna oscura y demás. No, Tifa no, Yuffie. No sé por qué he dicho Tifa. Con toda mi cara, ¿sabes? ¿Eh? Una... Vale, genial. Vamos a meter por aquí a ver qué tenía. Vigorizante, hurto, etérea, autoarma, ¿vale? Y por aquí, ¿qué le metemos? ¿Alguna de...? Yuffa, eso es. Le podemos meter... ¡Ah, mira! Ignogélida no la lleva nadie. No, un momento. Toma... A ver, eléctrica, eólica... Creo que tenía por ahí... Petreol ya la llevo, ¿vale? Disipadora. Permite usar magia que disipa las barreras mágicas y los estados beneficiosos. En algún este puede estar bien. Potencia ataque, merma defensa. Hombre, merma defensa a lo mejor incluso si la... Ah, bueno, pero ya la lleva en dos estrellas además. Al elemental. Hostia, ¿le metemos elemental? Sí, como además Yuffie siempre está haciendo ataques elementales. El tema sería... Claro, ver con qué. Ver con qué. Llevo dos de vigorizante. Vale, sin problema. Pues quítate. Quítate esta de vigorizante. Esta nos la quitamos. Le metemos.
alguna... Le metemos tóxica, o sea, si le metes tóxica y cambiamos hurto por esta... Sí, hará ataques tóxicos. ¡Qué guapo! ¡Ese fumado! ¿Qué pasa? ¿Vendes el coche del Final Fantasy? Estaría guapo. ¿Cómo que no? ¡Es verdad! ¡No va! ¡No furula! ¿Y por qué, tío? ¿Por qué no quieren? ¡Qué ratas, ¿no? Vale, pues Electro, venga. Ya, tío, ¿qué? Pero qué ratas. No tiene sentido, porque no voy a poder atacar con veneno, tío. ¿Me están jodiendo o qué? Vale, ataque elemental del arma, sí. Y... más ataque físico. Maestra del shuriken, ¿qué hace? Prolonga 25 segundos el vuelo de los shuriken tras lanzarlos. 25 segundos es literalmente cualquier momento. Vale. No, con las hipnogélidas también. Creo que con las hipnogélidas... sí, la hipnogélida sí que va, ¿eh? Si no me equivoco. Mira, Red 13 tiene ahí un sitio. Si no me equivoco, sí creo que va, ¿eh? De hecho, con el... con clon la llevo. No la hipnogélida, pero sí la electroólica en resistencias. De hecho... joder, la de sellado no está mal, tío. Mira, la de sellado la tenemos ya casi en locura. La de sellado no está mal. Vale, materia de aprendizaje. Ah, la de aprendizaje, tío, es que nos va bien también. La de Eteria con aumento de PM es... es que no está mal, tío. A ver si en algún momento... lo digo por meter. Bueno, vamos a quitarnos la de sellado ahora. Siempre me la puedo poner. Y vamos a poner la nueva que nos han dado. Creo que tenía... ah, no la he comprado todavía, ¿no? La de Petrio y Gravedad. Que esa también tiene una pinta que flipas. Vale, hipnogélida, hemos dicho, ¿no? Sí, que hay que subirla además. Vale, así con Club tengo prácticamente todo. Guay. Si tuviera dinero y sé que me lo compran, yo te fabrico el coche del... joder, hoy he visto un pavo que llevaba un R5, creo que era, con dos motores. ¿Qué he quedado, tío? Y daba un miedo eso que se te va a la olla. Vale, esto por un lado. Información de enemigos, no. Mejora de arma tampoco, es de conjunto. Es de ajustes... ajustes de combate aquí, vale, y ponemos... bueno, a ver qué equipos teníamos. Vale, lo que vamos a hacer va a ser, en este equipo hago así y me cambio a Yuffie. Eso es, y vamos al grupo 3. Vale, si me permitís un momentito, voy a ir al baño y a por algo de beber y vengo en nada. Así que ahora estoy con vosotros. ¡Ahora vengo! No tardo. Que tengo que ir al baño, tío.
Un BMW con dos motores. ¿Qué queda? ¡Ay, que no puedo tirar! ¡Coño! ¡Oye! Ah, que tenía cerrada una rueda. ¡Ay! Vale, ¿qué ataques tenía con Yuffie aquí? ¿En el este? Ah, quité los... Tengo ninjutsu eléctrico en el círculo. Torbellino en el triángulo es así. Robar en el... Ah, di que robar al final es un poco una puta mierda. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a... Ah, bueno, pero tengo cadena de hielo en el cuadrado. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner cadena de hielo en el X. ¿Vale? Sí. Trueno, viento. Hielo está bien. A ver, Rodeo, lanza el shuriken para derribar a los enemigos del área. Disponible en el área, en el aire. Vale, vamos a poner Rodeo Espinoso. Venga, va. Y en el cuadrado, entonces, pongo el ninjutsu eólico. Sí, sí, ¿por qué no? Vale. Dale. Ya, es un poco proyectos de... Pues mira, tengo un este con dos motores, ¿no? Más que otra cosa. Pero bueno, lo gracioso. Ahí está. Chocobo, chocobo. Vale, vámonos. Vale, hay que hacer todos los circuitillos estos de la misión. Pero bueno, mientras, podemos ir haciendo más cosas. Nada, contra estos no nos enfrentemos. O sea, si me obligan a enfrentarme a ellos, pues me enfrento, ¿sabes? Pero si no, pasando un poco de su puto culo. Vamos. Por ahí. Ah, vale. O sea, estas las podemos utilizar, ¿no? Sí. Vamos a ver a dónde vamos con esta mierda. ¿Puedo tirar para la derecha? Porque vamos a hacerlo, vamos a ver a dónde nos llevan, ¿no? Claro, por aquí hay que mirar mucho el mapa. Valle de la Brisa. ¿Aquí hay algún cofre? Sí, mira. Vamos. Estos mecánicos... Estáis salados, tío. Estáis... Cuchufleta, tío. No te puedo decir otra cosa, tío. Estáis tarados, tío. Vale, ahora vamos a ir para allá. Sí. Mira. Cling. Vale, me falta un cofre. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el cofre que me falta? Ahí está. Ok, de acuerdo. Uy, sí, iba a decir, digo, ¿puedo bajar abajo? Pero ya veo que sí. Ok. Vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, aquí hay dos tortugas ninja. Pasando un poco de ellas. Vamos a ir para acá. Uy, ¿y eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es marrón! ¿No? Sí, bueno, es marrón, está un poco como sucio, ¿no? El man, míralo. ¡Uy! No tiene una semilla, tiene como una calabaza, ¿no? Un algo así raro. Está mustia, ¿eh? Como él. Ok, parada de chocobillo. Míralo, ¿eh? Más feo el cabrón. Lo vamos a acariciar, pero porque me da pena. Hidrocefalia y suciedad juntas. Si no vas a ir a ningún lado, ¿eh? Vamos. Ya, son más problemas que otra cosa, ¿no, Kuma? Vale, estos los tenemos analizados también, son los de antes. Sigue pasando. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Bien. Delante tenemos otra señal, así que vamos a por ella. Está ahí. Igual no llego. Ah, sí, hay unas escaleras. Vale. Oh. Vale, para allá. Vamos.
¿Qué has pillado? Bueno, 5 medallitas Muguri. Vale, con esto de viento puedo tirar para... ¿qué veo por ahí? Cositas. Ahora iremos para allá. Pero primero aquí vamos a pegarnos con tu primo. Son 3. Bueno. Ahí lo tienes, cabrón. ¡Claro! ¡Ah! Ese ataque no es el timing, tío. ¡Oh! Me has dado, hijo de puta. Joder, cabronazo. Que me cambian los... Pues estoy malito con este también. Ah, tienes que estar en el suelo. Vale, para poder hacer el este. Ah, como puedo atacar desde la distancia. Vale, ¿os acordáis con Clou lo que tenemos? Descarga mental. Mira qué guapo, ¿eh? ¡Bum! Rellena mucho la barra de vulnerabilidad, ¿eh? La de descarga mental. Lo cual me parece la hostia. Vamos a curarnos a ser posible. Porque estamos en la mierda. Ah, tiene el área, es verdad, tío. Se curan todos. Vaya fantasía, ¿eh? ¿Gastas más, yo creo, PM? ¿O no? ¿Gastas los mismos? Ah, mira, no hace falta ni que suba. Vale. ¡Ese George! Sí, estoy haciendo secundarias. Como hoy es... Hoy tenemos poco tiempo. Porque hoy en una horita algo lo dejaremos. Estoy haciendo cositas. Casi siempre voy haciendo primero las secundarias y luego ya la historia. Pero sí, estamos en Cañón Cosmo ahora y pues bueno, pues metiéndole aquí a las historietillas. Así que venga. Hombre, con quitarme... Mira, si en hoy nos podemos quitar la mitad de las cositas de esta zona... No me doy por satisfecho, si no, bueno, lo que podamos. Mira, ahí veo una zona de cofres también y tal. Habría que llegar con los chocobos volando. Está justamente aquí también. Pues mira, es que no te quiero adelantar, ¿sabes? De hecho, lo hago aposta por ti. No es por otra cosa. Claro, te pasaste la historia, ¿no? Ya, sería lo suyo realmente, ¿eh? Porque es que me voy a ir a las 80 horas al final. Como Dios. Si subo aquí para unas putas medallas Muguri, pues tú verás. Vamos. Vale. Baja por aquí, baja por allá. Mira, aquí tenemos una entradita de Bahamut. ¿Para dónde es la entrada de Bahamut? Cuéntame. Es para allá, ¿no? Ese huequillo, a lo mejor. No, tengo que subir ahí. ¿Sí? Vale. Ah, es ese agujerito. Dale. Perfecto, vamos. Vale, perfecto. Juego genial. Estuvimos haciéndonos el otro día, no sé si lo viste, George, un reto con Mentalis, que es enfrentarte a Mentalis y matarle antes que a 3 enemigos, o sea, que a 2 enemigos más, que son los que se inmolan y te matan de una. Joder, chaval. Su puta madre. ¿Cómo sufrí? Hostia, cuadrado, triángulo, cuadrado, círculo, hostia. Cuadrado, triángulo, cuadrado, círculo. Cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. Dale. Pues... Sufriendo que flipas.
es un enfrentamiento donde te aparece un Mentalis y dos sucubos de Génesis. De Génesis o algo así. El tema es que los sucubos de Génesis llega a un punto donde te hacen como una descarga eléctrica por área, un área grandísima, que te estunea al personaje. Y si te lo estunea, van a por ti y te hacen como 6.000 o 7.000 de daño. Sí, en Charlie. Vamos, que te matan. El tema es que ellos se matan, o sea, se inmolan contigo, ¿vale? La movida es que el reto es pasártelo matando al Mentalis antes. O sea, en primera posición. Entonces, el tema es que no puedes ir con compañeros porque los compañeros se ponen a atacar a los otros y los revientan. Y además, en cuanto los otros activan lo de la descarga, se los cargan y entonces mueren ellos. Así que tienes que ir tú solo con Clow. Y evitando todo el rato el hecho de que te electrocuten, porque si te electrocutan ya está, se acabó. O sea, no hay manera, ¿sabes? O sea, vaya fantasía. No sé, me tiré un par de horas fácil, yo creo. Volviéndome literalmente loco. Pero literalmente loco, tío. Eso fue una cosa loquísima. Vale, vamos a... Quiero ir para allá, a ese hueco. Si voy así del tirón, llego. No sé si llego, vamos a estar justitos, ¿eh? Creo que sí. ¡Ué! Llegamos. Vale. Vamos a pillar que arriba he visto... ¡Ah! ¡Socorro! Pero, tío, no me muevo a las cajas, cabrón. Te tocará, pues... Prepárate, ¿eh? Yo, la única estrategia que vimos, por lo menos en el punto en el que estábamos, posible, era ir con Cloud, no queda otra, con aumento de magia y llevar o Mutis, bueno, no, Mutis, más que Mutis, sí, bueno, pero es Morfeo. E intentar de vez en cuando dormir a los chiquititos y quedarte con el... Ir todo el rato manejando la posición, tío. Es manejando siempre a la distancia. Buah, buah. Prácticamente no puedes atacar nunca. O sea, tienes que ir, joder, haciendo mil parries. Ah, es una movida. Es literalmente una movida, pero gorda, gorda. No, explotan y te matan. El tema es que en cuanto exploten, el reto ya está perdido. Es que encima es eso. Y la movida es que el área que tienen, que te stunea para siempre. En serio, es un área, o sea, es un ataque que te stunea literalmente casi para siempre. A lo mejor es un minuto de stun. O sea, en cuanto te stunea llega uno y explota. Y ya está. Y es absurdo. Vamos, el vídeo creo que no se ha subido bien a YouTube, que lo he visto, pero vamos, si no mañana lo subo. Un barco. El barco olvidado. Vale. Pues mira, otra cosita más. Ah, mira, por aquí hay una salida. O una entrada, según se vea. Igual es una entrada, ¿no? Y me he colado yo, sí. Así es. Ah, bueno, pero es una entrada desde arriba, así que ni tan mal. Ah, no, es una entrada normal y corriente. Sos un mago. ¡Eh! Pilla aquí el chocobo, anda. ¿Dónde está mi chocobo? ¿Mi chocobo, tío? A ver, ¿dónde está? Joder, mira dónde está. A un metro. Vale. 10 fragmentos de mineral de cromo. ¿De los cromos de la Gilly? Vale, baja por aquí a ver qué hay. Tiri. Vamos a ir para allá al castillito este. Nah, sois muy pesados. No quiero lagartos en mi vida. Vale, vamos a ir por aquí arriba. A ver. ¡Wow! Un pétreo. ¿Y tú qué? Me echo un poco para atrás porque te veo.
¡Ay, que tienen también golem de piedra, habilidad aéreo! A medida que ataca y sufre daño, se va quedando sin fuerzas, hasta fatigarse. Oye, loco. Uf. Cadena de viento. ¡Hala! Oye, ¿qué pasa, tío? Vale, un momento. Ah, ya he hecho... No, rodeo espinoso todavía, ¿no? Tío, me cago en Dios. ¡Aeris! Reviéntales. ¿No tienes...? Ay, pensaba yo que sí. Bueno, pues échale un piro a tu primo, tío. Nos va a terminar matando, tío. ¡Cuidado, Aeris! Vale, se ha fatigado. Es el momento. Ojo, me ha quitado el puto ataque, tío. Créetelo. ¡Ahí va! Ahí lo tienes. Vale. Yo creo que el arma de Yuffie tiene que estar a punto, ¿no? Ya está. Vale, genial. Entonces, hacemos así y ponemos nuestro equipo inicial. Aunque Yuffie me encanta, tío, pero Barret es que está muy bien también. Todo lo que sea atacar a distancia, prefiero que sea solo Cloud el que ataque a melee. Aunque bueno, Yuffie lo que mola es que tiene tanto para melee como a distancia. Vale, por aquí... Ay, nos hemos dejado aquí una cacería, es verdad. Y aquí otra misión de chocobillos. Pero bueno, haremos, da igual. Vamos por aquí. Mira, aquí hay una parada de chocobo. Vamos. ¿Qué dice chocobo? Chocobo con hidrocefalia, ¿qué dices? Que la gente se puede suscribir con Twitch Prime o Tier 1 al canal si quiere, para apoyar el contenido. Estoy de acuerdo, la verdad. No lo habría dicho mejor, muy bien dicho. Ahí hay otra de... Tu primo, tío, ¿qué pasa? Te estoy llamando, no me haces caso. Sube. Vamos a la antena, anda. Está por aquí, ¿no? Ahí. Uy. Aquí hay un enemigo. Ah, vale, son los pingüinos estos. Pasando. Igual tengo que llegar volando, ¿no? Pues sí. Vale. Ay, ¿no puedo subir a este? No. ¿Hay alguno...? Ay, vamos a tener que ir desde el primero volando. No, o desde este. Tampoco se puede subir desde este, ¿no? No, no me deja subir. Por mucho que esté medio cerca. Vale, tengo que ir desde la plataforma. Bueno, llegamos en nada. Derrapar con un chocobo, la verdad es que no me lo esperaba. Joder, qué mal gira los cabrones, tío. Cuando corren. No veo nada, tío. El problema... Hostia. Nah, liada. Es que he soltado sin querer el... He soltado el R2, tío. La cámara se tendría que alejar. En los momentos en los que vuelas con el chocobo, la cámara se tendría que alejar un poquito. El minijuego de los abdominales los hicimos también el otro día. Horrible, ¿eh? Cuando te dice con el analógico con el pad derecho, o sea, con la mano izquierda, lo de pulsar. Pero horrible, ¿eh? Joder, horrible. Además es que está súper medido, ¿eh?
Lo peor es que me lo hice al final con la izquierda, yo diciendo que no, que no, que no, tiene que ser con la derecha. Además está muy mal explicado lo del... O muy mal implementado lo de... Tienes que tocar un poquito el... El R2 o el L2. Y luego ya... Está súper mal puesto. Oye, baja, hijo de puta. Vale. Ay, podía haber hecho el... Lo tengo el límite y todo, tú. Mira, habilidad, descarga mental. Es increíble. 3000 y pico, ¿eh? Descarga mental, 3000 y pico. Y te sube un montón de vulnerabilidades y demás. Sí, joden ahí en el minijuego ese, joden. Sí, sí. No, es una locura, ¿eh? Nosotros estuvimos un rato, aunque... Yo creo que menos de lo que podía haber estado. Tuve suerte y una de ellas justo di en el cable, en el clavo. Pero joder, ¿cómo costó tú el minijuego? Hicimos la misión de Johnny, que yo no la había hecho. Que la tenía pendiente, la del museo. Vale, más cositas. Cacería y tal, ok. Mira, la verdad es que estas se hacen rápidas. Estas se hacen rapiditas, tío. Las de protomateria siempre suelen ser un poquito más largas. Pero bueno, también, pues... son más relevantes, son más importantes. Vale, Chocobo. ¿Y ahora qué? ¡Ay! Había otra plataforma ahí, no me di cuenta. Vale, la cacería tiene que ser ahí arriba, ¿no? ¿O no? Ah, a lo mejor es ahí. A ver. No puedo bajar por aquí, ¿eh? Entonces... Ah, vale. Sí, tiene que ser por aquí. Ahora veré si es por arriba o no. No, es aquí. Creo. Creo que sí, creo que no. No, es arriba. Definitivamente es arriba. Pero bueno, vamos a ver qué coño hay por aquí. Total. ¡Hola! Qué bonito, ¿no? Puerto de cañón Cosmo. Qué guapo. ¿Y esto a dónde me lleva? Ni idea. Vale. Ya vendremos, si no. Tiriori. Tío, cómo mola el remix que hacen de... con la puta canción del final, ¿eh? En esta zona. Le dan otro rollito. Vale, pues tenemos que ir volando aquí a esta plataforma, a ser posible, arriba, que es donde tenemos lo de la cacería. Conejoides aquí. ¿No? Joder, ni dónde estaba. O sea, estaba literalmente al lado. Vale, mineral de mitrilo. Este es nuevo. Bueno, igual le conocemos, pero es de otra zona. Bueno, a ver. No, pues no le tenemos. Vale, es Electro. Se fatigará al despojarse de los remolinos que giran a su alrededor. Mierda. Vale, esos, ¿no? ¡Ay! Le tenía que haber hecho con el ataque eléctrico. ¡Qué gilipollas! Vale, está ya casi fatigado. Vulnerable y muerto. Vale, que teníamos que analizarlo. Luego en cada zona, si analizas un número determinado de enemigos, pues te dan un reto también. ¿Llegamos desde aquí? ¡Ay! ¡La puta madre que me parió! Pulsa el R2, cabrón.
me olvida, tío. ¿No? Es que encima están invertidos los putos controles porque hay alguien que tiene problemas mentales. Vale, voy a intentar ganar altura para poder ir a esa zona, tío. Es que si no... Vamos a ver. Es que, ¿cómo llega? No, es que ahí no vamos a llegar, ¿no? Si no es por aquí, por la izquierda. Vale. Pero, loco. ¿Quieres ganar altura? Que no, que es al revés. Joder. Ahora. Vale. ¿Dónde coño estamos? Sí. Zona laberíntica también donde las haya. ¿Me puede explicar qué hace ese pavo dándose de cabezazos ahí contra la pared? Claro, es que es por el otro lado. Bueno, sí, de hecho primero vamos para allá, porque luego tenemos que ir a donde la cacería y volvemos a la zona central, ¿no? Parece que... Entonces esto es por aquí. ¡Que te caes! ¡Jorge! ¿Por aquí será? Ah, bueno, esto me lleva al mismo sitio, ¿no? Sí. ¡Frena! ¿Qué tal le he matado a Bushido? ¡Hombre! ¡Bushido! ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Pues aquí metiéndole un poquillo al final. Haciendo 200.000 secundarias. ¿Tú qué tal todo? ¡Pum! ¡Pum! Por aquí bien, por aquí bien. Ya te digo, liado. Muy, muy liado. Ok. Otra más. Bueno, en total llevamos unas 8. Vida en Cañón Cosmo. Venga, que hay nueva info. A ver qué nos cuenta. Dice, el Cañón Cosmo es un accidente geográfico, una profunda grieta que se convirtió en un refugio para los peregrinos que acudían a la zona. Comenzó como un asentamiento de tiendas de campaña, chozas y andamios fijados en las paredes rocosas. A medida que creció la popularidad de la astrobiología, se fue desarrollando hasta convertirse en una aldea propiamente dicha. Esta región desdeña la energía Mako y utiliza en su lugar fuentes de energía renovables, principalmente la eólica, ya que sus cañones son corredores de viento naturales. Los molinos que se ven en el cañón suministran energía a las baterías que hay en las viviendas, siguiendo un modelo basado en las enseñanzas de los Cetre y diseñado por el sabio de la astrobiología Bungenhagen. A mí me gustan mucho los helados de Bungenhagen, la verdad. Dice, su gente se alimenta de las legumbres y cereales que cultivan a las afueras de la región y también practican la caza siguiendo una larga tradición. Vamos. Que los de Bungenhagen están muy ricos, la verdad. Los de Bungenhagen das... Vale, por ahí de frente... Ok. ¿Y nada más? Sí. Ti, 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 vale, y ahora vamos a la cacería esta. Por Dios, que sea una cacería fácil. Solo pido eso al señor. Vamos. Vale, estamos... qué guapo. Ok, guys. Gloves up. Y listo para una variante de grifo, vale. Vamos a pegarnos, hombre. Opinicus, Opinicus. Vale, debilidad electro también. O sea que igual. Vale, tenemos que dejarle vulnerable. Puta, buenas hostias, ¿eh? Vale, impulso de trueno. Me está dando unos ostiones tremendos, ¿eh? No, no estoy ok para nada, tío. No, Aeris. Hechizos. Méteme un poquito de cura Cloud, porfa. Vale, y ahora esta es la clave. Y ahora hacemos descarga mental. ¡Pum! Descarga mental es increíble, tío. Por eso solo puedes utilizar una vez en combate. Venga. Que lo dejamos ya. Ahí. Ah, está hecho ya, está hecho. Ah, vale, que lo ha utilizado el...
Cuidadito que tengo poca vida con Cloud. Ahí, pero ponte el modo fuerte, tío. Vale, hecho. Hemos sufrido, pero... De los que tú preparas. Pero ¿y eso, Bushi? Cuidado, ¿eh? Cuidadito. O sea, es que yo otra cosa no, pero comer... Comer es de mis cosas favoritas. Pocas cosas hay mejores en el mundo. Vamos a utilizar unas Omnis. Sí, porque tengo poca vida, la verdad. Y otro para Eris. Vale. Bueno, pues cacería hecha. Cacería hecha, además, en poco tiempo. Guay. Guay, guay. Una cosita menos. Vale. Vamos a ir para acá. Sí. Venga, esta zona es grande, pero no sé. Me da la sensación de que es bastante menos problemática que las anteriores en cuanto a... A liarte, ¿no? A, al mapa. Vale, este es para la derecha. El tema es que tengo que ganar altura. Tío, a veces que no pilla viento, cabrón. A ver, a ver, a ver, no me vuelvas loco. Vale, está ahí, ¿no? Pero, ¿y te puedes tirar por aquí? Pregunto. No puedes. O sea, si no estoy volando, no puedo. Sí, claro, pero yo no quiero saltar para esos lados. Yo quiero saltar para estos otros. Bueno, vamos por arriba, ¿sí, no? A ver qué nos encontramos. Ah, vale, por aquí hay otro saltillo, ¿no? Sí. Hombre, podemos pillar altura y luego ir a las zonas más bajas. Total. Tiene pinta de que es un poco lo que tendríamos que hacer, ¿no? Llegas justo, la madre que parió. ¿Tú para dónde vas? El este se ha ido. Ah, vale. ¿Qué es por aquí o qué? Tío, me estás vacilando, ¿no? Hombre, tiene que ser por ahí, no queda otra. Vale, vamos por aquí, venga, va. Siempre me equivoco. ¿Estará por aquí dentro? Sí, fuente vital. Perfecto. Otra fuentecita vital. Pin, 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 pin. Vale. No sé cuántas me quedan. Pin. Ping. Ping. ¡Pinchito de tortilla! ¡Qué rico está! Pronto me dan vaídos. Vale, 4 de 6 fuentes mágicas. ¿Qué dice el pesado del Charlie? A ver. Cloud. Upon analyzing the data from the life spring, I was able to locate a new transmuter chip. Oh, protomateria. Currently, a survey of these ruins is in progress, but we suspect they were built by the ancients or others. Los ancianos. Perhaps you could conduct an investigation of your own while looking for the transmuter chip. Tengo ganas de llegar a... Ah, no, es una excavación. Vale. Tengo ganas de llegar a la zona de Red 13, ¿eh? A todo el lore de Red 13 y demás. A ver qué concha es. A ver cómo se marca en esa historia. Que era una de las más bonitas, o por lo menos más así. Vale, sé que me puedo tirar por aquí, pero este camino ¿a dónde me lleva? Vamos. Primero descubrir mapa y todo eso. Una cosa bastante random. A saber. Igual si tienes afinidad con él o lo que sea, te cambia un poquito el rollo. Vale, esto es aquí.
Tío, siempre me pasa que me pongo al lado, pero es al lado. Al lado contrario. Oye. Aquí. Vale, perfecto. Puede ser que sea un bug o algo eso, ¿eh? Sí, ya sabes que al final todas estas cosas. ¿Tú dónde está la chocobo parada? Que la chocobo parada no viene en perfecto. Luego hacemos viaje rápido directamente y no tenemos que andar dando vueltas por el mapa, ¿sabes? Para pillar verticalidad y todo eso. Así que, genial. De hecho voy a aprovechar y me voy a sentar. Y así recargamos tanto vida como PMs. Chocobo Taxi. ¡Hola! ¿Desde cuándo tengo 16 cojines? Si tenía 7 hace nada. Me han dado cojines por un tubo, tú. Perfecto. Chocobo, chocobo. Coño, mira quiénes están aquí, tú. Los pesados. Una casa seta, exactamente. Vale. Misioncita de Mugris. ¡Ay, que estás jugando tú también, Yera! ¡Yuffie, qué haces cantando! Yuffie en la polla. ¡Uy! Eso no sé yo si va así esa animación, ¿eh? Please bring back all the Mooglets for me, Koopa. ¡Qué pesada eres! ¡Chata! Vamos. 3D Wilteles Meguritos. Qué pesados son estos también, cabrones, ¿eh? A ver, tú, Anacleto. Hijo de puta, haz lo que quieres. Mira eso, tío. Haz lo que les sale. De verdad, son horribles. Sí, hombre, claro. No he entrado. ¿Qué te parece? No sé si me viene bien pillarlo, tío, porque es más lento que el caballo del malo. Pum, metido. Uy, pues no te da milagro. ¿Te he dado? No. Bueno. Vale, otro más. ¿Cuántos faltan? ¿Solo este? Vamos, sobrados, cabrón. Cuidado con eso. Vale, vale, hecho. Fácil. You're a lifesaver, Koopa. Literalmente los mogurís más feos de todo puto Final Fantasy. Tío, es increíble, son como una atrocidad. Es, no sé, tío, es rarísimo. Es como si un furro hubiese querido meterse en un traje de niño, no sé. Muy raro. Solo queda una ubicación. A mí no me engañan, realmente los mogurís matan niños por las noches, estoy convencido. Esto es seguro. Esto estoy convencidísimo. Vale, pendiente de materia de potencia-ataque. Oye, not bad. Vale, pillamos una mejora del alma del planeta para Aeris. Y una para Red 13. Porque es la zona y porque cada vez que la aumentas, pues más me crece. ¡Vámonos! Una cosa menos. ¿Dónde están los chocobos? Ah, estamos por esta parte. A ver, que estoy un poco perdido, ¿eh? Ahora por el mapa. Vale, esta parte está hecha. A la izquierda tenemos, vale, una esta, una excavación y demás. ¿Llegamos ahí? Creo que sí, ¿no? Vale, vamos a ir ahí a la antena esta. La tenemos enfrente justo.
La cámara es que es horrible, tío. Es que no se ve nada. O sea, ¿cómo se les ocurre a estos genios poner la cámara así, tío? Me da la sensación de que esto, llegas así, ¿no? O nada. Pues hemos tenido suerte. Vamos. Ah, la idea ahora es subir. No, no, no te subas al chocobo, no. No, no es la idea esa. Esa no es la idea. Dale. Pim, pim, pim. Estoy viendo una de estas de materia también, he visto ahí, ¿eh? Ay, ahí estoy viendo, mira, otro de... De los que llevamos cuatro ya. De los cristales. Vale. Se enfoca como el culo. O sea, eso tendría que hacer la cámara. Irse de lejos y ver un poquito más abierto, tío. Es que si no. Sí, sí, es horrible. Ahí enfrente. Ahí enfrente igual estás tú, ¿no? ¿Te imaginas? Que se pudiese ver a otros jugadores. Otros, bueno, claro, como son mundos alternativos, ¿no? Te encuentras otro Cloud. Ahí. Sube, sube. Vamos para allá, venga. Madre. Hay como 58.000 indicadores aquí, ¿no? De invocación. Es un poco laberíntico esto. Somewhere in these lands, after being severely wounded in a fierce battle, its scarlet hue is said to represent the divine protection. Tengo que decir que, a ver, las invocaciones están bien, pero desde luego, como en Final Fantasy XVI, no. O sea, aquí las invocaciones no tienen la, o me da a mí la sensación, no, no tienen la magnitud que tienen el 16. Y creo que es un acierto por parte del 16, digo. Tío, las invocaciones realmente en el 16 se notan como lo que son. O sea, fuerzas de la naturaleza que están por encima de lo humano, ¿sabes? Aquí parecen post-Pokémon. Sí, aquí para ayudarte y ya. Cosa que creo que baja puntos, porque si algo ha tenido guay las historias de Final Fantasy, yo recuerdo mucho el 9, es ese peso, ¿no? De decir, tío, es que las invocaciones son una cosa loquísima. Círculo, triángulo, XX, círculo, triángulo, XX. Vale, creo que este es fácil. Círculo, triángulo, XX, círculo, triángulo, XX. Vale. En el 7, las invocaciones, momentos así de invocaciones y tal. Hombre, tenían, daban, o sea, tenían fuerza. Las invocaciones en el 7 también, pero en combate, claro, en combate solo me refiero, ¿sabes? No fuera de... Ah, tú dices las del 8. Yo es que el 8 no lo jugué en su día. Pero también, ¿no? Supongo que en el 8 también tenían ese peso. De decir, tú, esto es tochísimo. Vale, vamos a volver otra vez tras nuestros pasos. Porque nos hemos dejado cositas ahí para hacer. Sí, de normal, ¿no? Han tenido siempre bastante relevancia y demás. Pero sí es verdad que en estos títulos, pues bueno. En este 7 Remake y 7 Rebirth, ¿no? No tanto. Es algo a pedir, ¿eh? No, no pasa nada. Joder, pero al final, ¿no? Trata de eso, de sensaciones. Vale, vamos a ir aquí, aunque aquí tenemos también... Espérate. Llama Chocobillo. Hombre, está cundiendo, ¿eh? El streaming de hoy parece que no, pero está cundiendo. ¿Dónde coño es? Joder, me dice que no. ¿Pero esto qué es? ¿Sí o no? ¿Es ahí o no? ¿Es arriba o qué? Ah, que es puto arriba. Es justamente aquí, pero arriba. ¿Cómo subimos? Vale.
Que encima, si de por sí cuesta girar, igual es más arriba. ¿Ves? Brazalete quema rueda 2. ¿Puedo bajar por aquí? Oh, Dios santo, gracias. Se oye por ahí respirar a los... buscar al resto de chocobos ahí. Hombre, atendiendo a la lógica. Atendiendo a la lógica, ¿no? Vale. Uy, aquí... No, no, no te alejes. Seguimos, seguimos. Hombre, yo ahora entiendo que será para allá. ¿O no? Vale. Vale, y aquí el tercero. Genial. Venga, otra cosita más. Hecha. ¿Cómo se llaman esos pájaros? Tengo miedo por decirte chocobos y que me digas... pa' tu culo mi uroboros. Yo qué sé. Pero sí. Se llaman chocobillos. Chocobongos se llaman realmente. A ver, por aquí qué hay. Vale, tenemos aquí a la izquierda el... aquí está el cristal. Uy. Se ha matado mi chocobo, ¿no? La fuente vital del mirador. Gallina deforme, eso es. Los pequeños son hidrocefálicos. Y lo grande, pues, no sé. Tiene la enfermedad de los pies de elefante. O sea, elefantismo, ¿no? Pues esto es chocobismo, tienen. Ok, uno más. Bueno, lo dicho, el objetivo era más o menos la mitad de las cosas que teníamos que hacer hechas. Los Cetra y los Hi. Dice, en la antigüedad, los Cetra descubrieron la existencia de los Hi, un pueblo incapaz de pasar a la corriente vital tras su muerte. Construyeron un altar dedicado a los Hi en los túneles subterráneos de Cañón Cosmo. Escucharon la tristeza que los inundaba e intentaron paliar su ira. Así comenzó su tentativa de convivencia. Con el paso del tiempo, al comenzar el declive y extinción de su población, los Cetra quisieron transmitir sus conocimientos a la gente que se congregaban en Cañón Cosmo. Sus enseñanzas e investigaciones pasaron a conformar la doctrina que ahora llamamos astrobiología, que se extendió por todo el mundo. Cuando los Cetra desaparecieron de Cañón Cosmo, la ira y el odio consumieron una vez más a los Hi. Atacaron la aldea ubicada en el valle, pero unos valientes guerreros se sacrificaron para sellarlos de nuevo en su lugar de reposo. Así que... los Hi fueron presidentes también del Atleti. Y bueno, ahí andan, coleando. Vale, ¿esto será por aquí, por la izquierda? Creo que sí, pero para bajar para allá... vale, pues igual tenemos... Tío, tengo una puta cacería aquí al lado, ¿en serio? Vale, entonces, a la vuelta de la esquina tenemos una cacería. ¿Va a ser arriba, hijo de puta? No, no creo. ¿Será aquí, no? ¡No! Es arriba, qué hijo de puta, cabrón. Esta parada está abajo, tío, no está arriba. Bueno, no pasa nada. Vale, aquí. ¡Suerte! A ver si... a ver. Igual es un poco cabrona, ya veremos. Vale, esto es para allá, entonces... es justo donde habíamos visto la entradita y tal. Estoy viendo ahí un Petrio. Vamos a darle. Mírale, cómo molan, ¿eh? Están todo bien integrados, tío. Joder, cómo mete este cabrón, ¿eh? Si lo vas esquivando... uy. Mágicamente, de pronto, ha hecho cosas. Vale, empezamos a estar fatigado, amigo. Y
Ni siquiera estoy atacando con Aeris porque no me hace falta. Eso, ahora, cabrón. Demasiado de fase. Aeris va de buena chica, pero de pronto dice: ¡esto es para ti, hijo de puta! ¿Sabes? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Que Aeris siempre no la han querido vender, como: no, mira, qué buena chavala, ¿eh? Y está ahí, ahí de fondo. ¡Toma, cómete esta! ¿Sabes? Haciendo ahí mientras se lleva la mano el paquete. Y tú, bueno, no sé. ¿Coño, y esto? ¡Es el golem de sal! Pero existe de la nueva generación de Pokémon. Ah, mira, las batidas de caza, nivel 39. Vale, deja fatigado a un enemigo, deja vulnerable a un enemigo, acaba con todos los enemigos dentro del tiempo límite, vale. Ay, nos hemos dejado por aquí. La anterior era de nivel 39, nos hemos dejado dos también. Mira, una de pingüinos y las de las ranas. Bueno, las haremos. El resto están todas hechas. Nada mal, nada mal. Vamos a meternos, tío. Bueno, igual tendría que curarme un poquito, pero... ahora veremos un poco cómo va la movida. Lo suyo es atacar desde lejos, ¿eh? Análisis. Vale, debilidad aéreo igual. Para causarle fatiga, deja que te ataque o inflige daño hasta que se quede sin energía. Le voy a hacer el ataque preferido de... ¡pum! ¡Hala, no he hecho nada! ¡Qué mala pinta eso, eh! Vale, Barreto, habilidades, ¿qué tienes? Es que tienes hielo, trueno, impulso de fuego. Tira quemarropa, venga. Vale, Aeris, hechizo. Ay, es que no tienes nada de... bueno, pues méteme una curita que no me va a venir mal. Alguno de Cloudy. Bueno, vamos a quitarle un poquito de... el hijo de puta este no se quiere fatigar, ¿eh? Golem vetusto, cabronazo, ¿eh? Bueno, pues nada. Vale, vamos a hacer con Barret gancho energético. Está aquí al lado. Hijo de puta, suelta mi piba. Mira eso, tío. Ahora, coño, fatigado, cojones. Cuidado que me la va a liar, ¿eh? Tengo que meterme una cura con Cloud, tío. No hay otra. No sé yo si me va a dar para fatigar. Vale, sí, que me va a dar así. El tiempo. Vale. Vale, habilidades. Venganza de Gaia. Habilidades. Disparo ignio. ¡Cinco minutos hasta que, dejando que te ataque! Nada, es que se canse es meterle... hacerle daño y a tomar por culo. Hasta que se te fatigue, porque si no te puedes morir. Vale. Bueno, pues una cosita menos. La idea sería caer, ¿no? Donde caemos gente. Y entiendo que caer aquí y hacerlo. Aunque también por aquí, por la izquierda, tengo. Y bueno, desde este puedo caer a este, entiendo. Así que igual vamos para la izquierda. Ah, lo que pasa es que igual por aquí no podemos bajar. Primero Choco, luego lo demás. A ver, hemos dicho. Entonces, mirando para allá es a la izquierda. O sea, es para acá. ¿Se podrá caer uno por aquí? Ah, bueno, esta es la... claro, es que volvemos para atrás. Ah, vale, sí, ahí, mira, ahí lo tienes. ¿Cómo llevas a hablar? Ah. Está justo detrás, ¿a que sí? ¡Mira eso! Y esto no me lo cuenta como que lo he hecho en el sitio. Joder.
Claro, y no la has podido fatigar, ¿no? Mal hecho. No le sabes, no le sabes, ya está. Anda, que no me ha pasado mil veces. No sé si voy a pillar viento y voy a girar a la izquierda. Es que encima por aquí. Sí, vamos a intentar llegar por aquí arriba. Sí, pues tiene pinta de que es por ahí. Al fondo. Batida de caza 1 me pone, sí. Vale. Vamos. Venga. Ti, ti, ti. Vale. Iba a decir, digo, tú que me paso. Vale, pero cómo está. ¡Hola! Una tortuga. Una real tortuga ninja. El brujo del descampado. Son dos y una está bugueada. ¡Mira! Si le das por detrás estamos jodidos, ¿eh? Mal rollo eso, ¿no? Tío, espérate que va a estar uno bugueado, ¿eh? Espérate que no vamos a poder porque va a estar bugueado, créetelo, ¿eh? Te tengo que hacer análisis, ¿eh? Ahora lo hago. Sí, pues esto va a hacer risa, ¿eh? ¡Ay, ha salido, ha salido! ¡Ha salido! Vale. Hielo. Ok. ¡No, barre, no ataques, hijo de puta! Uy. Hechizos. Oye, pero... Ah, hielo. Hielo plus. ¿Bien? Hostia, que me quieren petrificar los cabrones. ¡Hola, que son mazo! Bueno, pues ahí he dado varios. Vale, Aeris, cuéntame. Hielo plus a este man. Le puedo hacer el límite. Sí, yo creo que con el límite. ¡Uy! Oh, es que le estoy dando por la espalda. Ha servido. Sentidito. ¡Es Michelangelo! ¡Míralo! Me he hecho. No sé ni hablar. Me he hecho, creo que las cacerías de las últimas. Cuéntame, amigo. Vale, ahora que tenemos algo de para la simulación, ¿no? Vale. Ok. Lo que tú digas. Vale, de acuerdo. Una cosita menos. A ver, ¿a dónde vamos? Se puede subir por ahí. Coño. Para haberme torcido un tobillo mínimo. ¡Te lo vas a platinear! No creo. No creo, pero todas estas misiones secundarias y tal y cositas así, pues bueno, que no, ¿sabes? Tampoco son mucha molestia dentro de lo que cabe, o no me parece mucha molestia, es simplemente hacer el mundo abierto y pillar niveles. O sea que nos viene bien. Ah, esto es circuito para Chocobo. No, en Chocobo. No creo. ¡Tenfor! Cómo me gusta el puto bicho ese, tío. No creo. Ay, pero el problema es que yo quiero ir para el otro lado. ¿Puedo hacer? Vale, no quiero ir ahí a esa plataforma. O sí quiero ir a esa plataforma. No, no quiero ir a esa plataforma. Yo quiero ir a esa. Vale. Mirad qué miedo, cuando suelto. Dios, es que cae a peso, tío. La torre del circuito. Hola, buenos días. Ay, Dios, no sé qué está pasando. ¡Boom! Dios, es que... ¡Me pone de cachondo ese ataque, tío! Hombre, ya nos costó pillarlo, así que...
¡Hola! Me ha quitado el puto ataque, qué cabrón. Vale, Eris, cúrame un poquito, anda. Estoy un poco en la mierda. Bueno, tú también estás en la mierda. Estamos todos en la mierda. Yo soy más importante que tú, Eris. Vale. Tengo que ir a poner hielitos, Ari. Bueno, hielitos no, pero al baño sí que tengo que ir. Son las 8 menos 10 ya. Joder. Esta zona entretenida, muy entretenida, ¿eh? Es tal y como me dijisteis. No está... O sea, es un poco locura, pero menos. Como es un espacio abierto, parece como que respiran mal. La jungla, joder. Está muy bien hecha la jungla, pero hostia puta. Trepa acá, para allá, no sé qué, no sé cuánto. Pelía muchísimo. Esta, en cambio, pues bueno, mirando el mapa, como todo se ve desde arriba. Vamos, en literalmente 2 horas nos hemos hecho más de la mitad, así que... Ah, puta madre, hay una cacería ahí súper lejos. ¿Vale? Sí. O sea, claro, por preferir, pero no porque sea molesta, sino porque, bueno, distinta. A mí la zona de la jungla me encanta, ¿eh? O sea, visualmente me refiero, claro. Luego el moverte por ella, pues es una putada. ¡Oye! Que me han robado el chocobo. Vamos a ver por aquí. Por aquí hay un este de... Vamos a pillarlo. Necesitaría... Un momento. No, están bien de vida. Pensaba que estaban mal. Esto, como puedes coger así y ponerte a volar, pues... cambia completamente. ¡Que es al revés! Es aquí la excavación, ¿no? Me está poniendo ya información de la excavación. Suelta. Madre mía. O es un área gigante o... Ah, vale, bien. ¿Qué os parece? Literal he caído donde es. La madre que me parió. Ha sonado, pero no la veo. Está a la vuelta, ¿no? Madre. ¡No! Chocobo retrasado. Eso va a ser arriba, ¿verdad? Igual tengo que darla. Oh, no me jodas. Tengo que caer ahí. En el barco. ¿En serio? ¿No puedo subir? Sí, ¿no? Por aquí se tiene que poder subir. Aquí mismo. Voy a probar. Uy, casi. Dentro. A lo mejor por aquí entras. Vale. Ah, es aquí. Vale, perfecto. Vale, por aquí. A ver, nos falta otro más, el último de esta zona. ¡No! Caí. Yo no quise, pero caí. ¡Dios! Se tiran muy poco en... Se tiran poquísimo los bichos estos en vulnerabilidad. Vale, este es aquí. Este. ¿Cuándo el Gollum? Pues, Tedford. No sé si lo sabes, amigo. Pero ha salido Batman. ¡Ha salido Batman! Hubo una votación popular y... Ese día no viniste a clase. Pero en algún momento vas a jugar al Gollum, ¿eh? En algún momento vas a jugar al Gollum, me apetece también. Yuffie es mi favorita también, sí. Yo creo que sí. Aunque todos me gustan un montón, ¿eh? Tifa me gusta, Barret me gusta. Aeris me mola también. Vale, esto está hecho. Vamos a hacer un viaje en Chocobillo por aquí. Mira que te lo regalo en algún punto. Hasta ese punto hemos llegado, ¿no? De que me quieren ver sufrir. Vale, a ver. Esta cacería... Esta cacería... Es arriba, ¿verdad? Sí, hay que ir, yo creo, volando. Y ahora para la izquierda. Vamos. Lo vamos a jugar, ¿eh? Yo te lo... Aseguro, te lo prometo. ¿Voy bien? Tengo dudas, ¿eh? De que sea por aquí.
Tengo muchas dudas. Es que como no se puede ver una puta mierda. ¿Es arriba o es abajo? Ya, si no toco el joystick, la visión se pone un poco mejor. Pero claro, llego menos si no tocamos el joystick. Claro, sí, sí. ¡No! Vale, creo que la cacería es aquí abajo, ¿eh? Mira, no, es que había una parada de chocobo aquí, ¿vale? Que no lo habíamos pillado. ¡Ah, que se puede coger también así! ¡Tardan menos incluso! Joder, me entero ahora, tú. 60 horas de juego después. Vale. No, me equivoqué. Igual la cacería era aquí, ¿eh? Y me estoy yo calentando. Creo que sí. Oye, están allí los conejos. Vamos. Vale, perfecto. Un rubí. ¡Oh! ¿Y estos? No los tengo yo analizados a estos, ¿eh? Una danza al rojo vivo. A ver. Nivel 38. Deja fatigado a un enemigo, deja vulnerable a un enemigo, acaba con todos los enemigos dentro del tiempo. Vale. ¡Hola, hola, hola! Cuidadito. Vale, el problema es que no aguantan mucho. Vale, debilidad frío. Ataca su debilidad elemental para causarle fatiga y disipar tal. Vale, Barret, no hagas nada, por favor. No tienes impulso de hielo. Vale, fatigado está. Vale. Eris, hielo plus a este. ¡Ay, no le llega a dar! Joder, puta, qué poquita área tiene el cabrón de ese ataque. Pero ataca en área, eso sí. El mentalista tenía más área, ¿eh? Cabrones. Vale, uno más. Y otra investigación más, ¿no? Vale. Venganza del planeta. Ese es el de análisis de zona, creo, ¿eh? Creo que hemos analizado ya todos, la gran mayoría de ellos. O los necesarios, vaya, no todos, porque las cacerías estas también tienen análisis. Me faltan las dos primeras cacerías, tío. Me falta, esta zona. Y la zona de la misión principal. O sea, que hemos hecho toda la que tiene que ver con el... con temitas secundarios. Vale. Pues, tíos, justo las 8. Lo vamos a dejar justo por aquí. Nada, ha sido como 2 horitas de gameplay, ¿no? No ha sido mucho. Pero ya por lo menos nos dejamos esta zona bastante hecha. Nos falta como un tercio prácticamente de misiones de zona y tal. Una torre de comunicación, 2 zonas de caza, un cristal de invocación, una fuente vital. Y pues entiendo que seguramente todo el asunto de protomaterias de la misma. Pero vamos, que esto en otra horita o por ahí no lo quitamos. Y ya nos meteríamos de lleno en misión principal de Cañón Cosmos. Somos nivel 40, nada mal. Y bueno, pues hemos hecho ciertas cosillas. Así que, si estás viendo esto en YouTube, muchas gracias por estar viendo el vídeo. El episodio 10 de Final Fantasy VII Rebirth. Si habéis estado por aquí por el directo, como siempre, un placerazo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, que tendremos podcast a primera hora seguramente. Y luego, que no le digas a YouTube que toma esta. Y nos vemos mañana con podcast. Hablamos de videojuegos, etc. Y luego le metemos más Final, ¿vale? Así que supongo que nos haremos Cañón Cosmo y tiraremos para siguientes zonas. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar por aquí. Un placer, un privilegio. Nos vemos mañana con más y mejor. Abrazos para todos. ¡Chao, gente! ¡Ah!